torta, mostrámela. ¿Qué onda, Marcos? ¿Todo bien? Todo bien, a ver. ¿Le vas a entrar a las tortas ahogadas? A ver si puedo. Entre las dos. Esta que ya se está desplazando. ¿Quieres? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Taquitos de buche. Ana, entra en el garage. Dice Estefanía que quiere comprar esa troca. Quiere subirse atrás en la... ¿Cómo se llama, Marco? En la caja. Y atrás quiere subirse Estefanía. Y bueno, amigos, vinimos a ver los Toyotas. Pero, ¿cuándo dijo que iban a traer los Toyotas Corolla? Supuestamente hoy y mañana. Porque tenía un solo Toyota Corolla, pero ya era usado. Tenía como 22 mil millas, ¿no? De usado. Y bueno, pero dice que al año 2024 viene más o menos en noviembre. Septiembre, octubre, noviembre. Septiembre, 24. Octubre. Septiembre, octubre y noviembre. Sí, año. Le deja toda la cara marcada y los dedos. Y bueno, amigos, hay bastante gente en el dealer. Todos están sacando auto, Marco. Wow, mira la pantallota que tiene, Estefanía. Sí, para ver YouTube. Para ver YouTube. Bueno, acá Estefanía se subió dentro de la troca que dice que le gusta. Está cool. Está cool. Hasta tiene luces. Ay, el techo. Okay. Ay. Acá tiene techo corredizo. Mira la puerta. ¿Qué? La puerta. Tiene como madera acá. No sé si era imitación madera. Y todo esto es cuero. Cuídate bajo, te ayudo porque está muy alto. No, no te puedes subir detrás. ¿Por qué? Porque no. A ver, yo voy aquí. A ver si alcanzo el sol. ¿Son estas brand new? Sí. All these colors brand new. Y bueno, acá Marco también está mirando el Honda porque le gustan mucho los Honda también. Y está más o menos dentro del rango de precios que podemos pagar, ¿no? Porque estamos mirando un Honda Civic, más o menos está $25,000 más o menos. Y está económico. Porque recién vinimos de la Toyota y por un Toyota Corolla nos querían cobrar el full. $33,000. Y bueno, y se le fue un poquito de las manos porque Marco estaba diciendo. ¿Para qué? Para grabar. Ah, para grabar, sí. El... Está bueno, está chido, ¿verdad? Está chido, pero este es un BMW, hija. Es súper caro este auto. Y bueno, en el Toyota Corolla quería cobrar como $33,000, pero era el precio que ponían ellos, pero ayer con Marco estuvimos mirando por internet y están como alrededor de 27.000, 28.000 más o menos. Y como que acá siempre quieren tomar ventaja de sacarte un poquito más de plata, ¿no? A ver este Honda Accord. ¿Cuánto está este? Este está 29.000. Más 1000, ahora te cobran 1095 en todas las concesionarias por traerlo de la fábrica al dealer. Y en total te termina saliendo $30,000. Ajá. How much, Marco, por este? No tiene precio aquí, lo tienen todavía allá. Lo acaban de traer. Está bonito, ¿qué más quieres para ti, Estefania? Ay, mi amor, no. Pero este no, este es más luxury.
Este más... Sí, este vale 34. Este es casi como el Camry que tenemos nosotros. Este 34,000. Y el otro, el más básico, está 30. Sí, este más deportivo, más elegante. Elegante que lo que es. Ese es el nuestro, de María. No andes abriendo todas las puertas porque algunos son de gente y vas a andar alarma. ¿Qué, Marcos? Vamos a seguir mirando, pero ese está bueno. Ese está perfecto para ti, Estefanía. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís, Marco? Sí. Pero acuérdate que es tuyo, ¿eh? No es mío, de Estefanía. Vamos a ponerlo nomás, Marcos, color rosado. Vení, Estefi. Oh, no, it's my daughter. Nice. Yeah, it's a great car. Oh my god. Sentate. It's hot right now. Yeah. I've been sitting out with here all day. Air condition is this one? So 8 miles, sir. Oh. It gets nice and cool, you'll feel it. Y amigos, ¿qué dicen? ¿Se quedan con el Honda Civic deportivo o el Toyota Corolla? ¿Cuál nos da la opinión que está mejor? La verdad que no sé. Marco, ¿vos cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta? Está bonito, pero no es Sport. Pero está bonito, todo eso vale menos que este. Pero entre el Toyota Corolla y el Honda... ¿Por qué se ve todo viejo? Porque las ventanas están rompidas. ¿Están rotas? Sí. Ah, sí, se salió el tinte ahí. El polarizado. Ahí vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con Estefanía desde el pediatra. Sí, la traje al pediatra. No por control, sino porque Estefanía, contanos. Que sí tengo moco. Y ahora como el ojo... No te lo toques, mi amor. Porque tengo algo en el ojo allí. Y no lo sé qué es porque miren... Aquí se ve. Oh my god, mira para allá, a mi dedo. Ay, ver acá, mírame a mí, la carita para acá. Y acá mira mi dedo. Sí, tiene el ojo rojito. Te es como conjuntivitis, no sé qué será. Sí. Y bueno, amigos, sí, hace como... 4 días empezó con así con un poquito de moco... Y yo pensé que era del aire acondicionado. Puede ser que haya sido de eso también. Y como que anoche otra vez estaba más... Estornudaba. Y ya se le empezó a tener un poquito más de moco. Así que la traje al pediatra. Le di anoche remedio, pero... ya se le puso más complejo lo del ojo. Así que ya la traje. Bueno, vamos a ver que le van a dar unas gotas seguro. Y bueno... Y también seguramente me va a decir que le dé Tylenol o algún tipo de remedio. Yo le compré anoche uno de que era para cuando se te chorrea la nariz, así. Running nose, que se le dice. Así que bueno. Que si no me gustó. No le gustó el remedio a Estefanía. Así que vamos a ver qué le damos ahora. Si el mismo o otro. Quiero otro. Mira. Este sticker le dio la maestra, se lo puso y le dio una paletita también y dice great work, o sea que lo hizo genial, ¿no, Steffi?
Y bueno, ya salimos del pediatra, dijo que podría ser alergia a lo que tenía Estefanía, que no era conjuntivitis. Esperen que hay mucho aire, no sé si se escucha. Ay, a alguien se le cayeron las manzanas ahí. Podría ser alergia a lo que tenía y que... ¿Cómo es? Que... Nada, que lo iban a mandar la medicina ahora en... ¿Cómo se llama? En la farmacia. Ok, vamos a agarrar un carrito porque venimos a agarrar las cosas del colegio de Steffi. Ah, ok, thank you. Thank you. ¿Qué es eso? Ah, en Brasil es un lago. Eso en Canadá, eso en la India. Voy a parar. En Florida. ¿Viste? Ajá. Ya están los trajes, estos son los uniformes. Mira, yeah. Y bueno, amigos, miren, acá está todo lo de Barbie, que ya miramos la película, ¿no, Steffi? Sí. ¿Te gustó la película? Sí. Y miren, al que dejaron es a Ken. Creo que es ese Ken. Pero ahí hay más. Sí, Ken. Pero hay muchos Ken, pero la Barbie original que había mostrado en el video anterior, ¿viste? No está, ya se agotó. Ya se la llevaron. El vestido azul. A ver dónde está. Una que tenía. Que tenía como un flequillo. Era como un fleco. No, no hay más. Ya se agotaron. Pusieron otras cosas de Barbie, pero no la Barbie de la película. Y bueno, amigos, ya agarramos bastantes cosas del colegio. Esto no. Pero sí pensé que no había más plasticola, pegamento, pero si sí, acá había, me falta nomás agarrar la goma de borrar y una Ziploc y qué más, toallitas desinfectantes y creo que como pañuelito. Y bueno, está más barato acá, allá en el sector de colegio de como de librería está todo más caro, pero acá está más barato. Ah, acá hay un montón, acá están los markers, todo lo que se necesita. Qué tonta, por no decir otra cosa. Pero allá estaba... Me parece que voy a cambiar porque allá agarré las cosas más caras y acá están más baratos. Una caja de 24 de Crayolas. ¿Cuánto está? Ah, 50 centavos. Y bueno, acá está Estefanía que está jugando con masa. Está un poco con alergia, dijo el doctor. Así que Marco está preparando un batido verde. Ya que todavía no tenemos la medicación para Steffi, que nos dio un coso para la alergia y unas gotitas para su ojo. Todavía no estaban en la farmacia. Y bueno, acá Steffi nos va a contar qué le dijo la maestra, cómo fue su prueba. ¿Qué te preguntó Steffi? ¿Qué te hizo hacer? El abecedario y los números y me dio el sticker. Ajá. Yo miré que te estaba haciendo practicar tu nombre, estabas escribiendo tu nombre, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Te hizo como, había como unas fichitas que eran azules y rojas, eso que había que hacer, separarlo, dijo, por colores, y después dijo los círculos más chiquititos, ¿no? ¿Y qué más? En el libro que te decía contar, ¿no? En un libro. Uh-huh. ¿Y qué más? Las partes de tu cuerpo, ¿qué más te hizo saltar? ¿Qué más? Abecedario. ¿Y el abecedario? Sí. Y bueno, sí, dijo que le había ido muy bien. Había otro señor ahí que estaba trabajando en la escuela y también dijo que le fue muy bien y que ahora el 4 de... ¿Junio? No, de agosto tenés que ir para conocer tu salón de clases y así que vamos a ver cómo nos va. Así que va a estar lindo ese día también, ¿no? Sí. ¡Bravo! ¡Me asustaste! Ojalá le necesita. Y bueno, amigos, ya compramos todo lo del listado de útiles escolares de Estefanía para el jardín de infantes, para el kinder. Y bueno, yo pensé, le decía a Marcos que el listado pensé que me lo iba a dar la maestra en el colegio, pero no,
husmeando la página web de la escuela, ahí estaba todo en la página de web de los útiles que tenía que comprar por cada grado. Así que sí, me asombré porque era bastante y hasta le piden como auriculares seguramente porque van a usar cosas de tecnología, de computadoras, así que sí, bastantes cositas para hacer kindergarten, sí. Igual yo recuerdo también cuando trabajaba de maestra en Argentina, también le pedíamos bastantes cosas a los padres, ¿no? Para que tengan durante las clases para usar, para pintar, para pegar y bueno, y además si hay algunos nenes que no tienen, se le comparte, ¿no? Supuestamente dijo que no era obligatorio, pero bueno, si podía llevarlo, que lo lleve, ¿no? Así que bueno, ahora les muestro todo lo que compré. Y bueno, lo único que quizás le compre una mochila. El otro día en la culinaria, en la aseguranza esta de salud, la obra social, en la que tiene Marco, le dieron esta mochila con productos. Hay algunas cosas que no necesita todavía porque son para otro tipo de grados más, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o secundaria. Pero bueno, creo que algunas cositas sí voy a sacar de acá, como la tijera y esas cosas. Y bueno, la mochila sí me dijo Marco que capaz le compramos otra. Así que eso es. Yo pensé que era una lonchera eso, pero resulta ser que era para poner los lápices. Lo que voy a hacer es desocupar de mientras esta mochila y poner todas las cosas ahí adentro. Así que... porque hay cosas que todavía no las va a usar y las voy a usar para... las voy a poner en otro lado. Y bueno, son plasticola, marcadores estos fosforescentes, goma de borrar, colores, lápices mecánicos, marcadores. Había de colores y negros, pero no, en el papel no aclaraba si tenía que ser de color o negro, entonces traje negros. Crayones, estos son los headphones, los, ¿cómo se llama? Auriculares que le compré. Le tengo que poner el nombre por el lado de adentro. Toallita desinfectante, bolsita Ziploc. Y bueno, estas son tipo carpetas de papel, de cartón, así. Pero me parece que me pedía como 6 y esta trae 10. Así que después voy a ver cuántas se necesitan. Y después también una cajita de pañuelos. Y bueno, aparte, Estefanía escogió esta lonchera. Pero no, ahora no sé si va a llevar lonchera todavía porque... ahí le dan comida en el colegio. Esto quizás más adelante, cuando sea más grandecita, ya si quiere llevar aparte ella sus cosas, bueno, ahí verás si lo quiere llevar. Y también agarré estas camisetas tipo... ¿pantalones? No, pantalones no, tenemos que ir a devolverlo. Pero estas sí te las vas a quedar. Estas son dos camisetas, como dicen, como dice Marco, estilo polo, o en Argentina tipo chomba. Una color bordó y la otra color blanca. Al menos para, viste, para el primer día de clase, que quede bonito para la foto, ¿no? Así, porque después acá como que no es obligatorio que tengan uniforme. No, los chicos van, a menos que sea de colegio privado, ¿no? A menos que sea de colegio privado que lleven uniforme, en las escuelas estatales uno va con la ropa que se sienta cómodo, ¿no? Igual ya leí, ahí te mandan ahí antes, cuando la estás inscribiendo en el colegio, te mandan un montón de papeles en cuanto a conducta, qué es grave, qué es leve, después en cuanto a la ropa, cómo tiene que ser, pero va más enfocado más para las nenas. Sí, como que para los varones no hay tantas restricciones, ¿no? Pero para las chicas están enfocados más que, por ejemplo, la falda sea hasta cierto largo, que no pueden llevar remeras de tirantes o que si son musculosas tengan tanto de ancho. Yo pensé que iba a decir algo para los varones en cuanto quizás camisetas de fútbol o cosas así que digan, no sé... porque siempre que hay como rivalidades, quizá ahí también puede haber conflicto, ¿no? De equipos, ¿eh? Vos le vas al Boca, vos le vas al River. No, no sé. Sí, pero sí, no dice nada amigos, de camisetas amigos, de fútbol. Amigos. ¿Qué? Como unas escuelas
un juego que se llama Blue Heaven, uh-huh. Que allí hay escuelas que tienen para jugar a la pelota o cosas así. Y el día 4, no sé si lo dije, pero el 4 de... ¿Junio? 4 de... El 4 de agosto tienen que ir para conocer a su maestra, entrar al salón de clases, seguramente no sé si la hará recorrer por la escuela y todo esto, así que ella va a ser más personal con la maestra, ¿no? Por suerte dijo que le fue bien en este mini examen, en este mini test. Aparte, otra cosa a destacar que le empezó de lo poco que podía escuchar por la distancia que yo estaba, empezó en inglés, hablándole, le dijo, en tu casa, y Estefanía también le empezó a responder algunas cosas en español, y dijo, en tu casa se habla mucho español, que esto, y le continuó toda la prueba en lo que es inglés, ¿no? Así que, porque quizás en algunas cosas no iba a entender o se iba a sentir muy perdida, Estefanía. Como en muchos casos de padres latinos de habla hispana, hablan español, bueno, después los niños son súper inteligentes y agarran el inglés súper rápido, así que por eso no hay problema. ¿Y qué estaba por decir? Otra cosa que me asombró, que el horario de clases es bastante extenso, ya que es para kindergarten, ¿no? Empieza desde las 8:45 de la mañana hasta 3:11 de la tarde, o sea, son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, son 7 horas de clases, así que bastante extenso. Así que bueno, eso es todo. Y bueno, amigos, los dejo hasta por acá. Recuerden suscribirse, dar like y comentar acá abajo. Y bueno, más adelante también estaré grabando todo este tema del Colegio Estefanía. Y bueno, en cuanto a auto, todavía no decidimos porque hay que pensarlo bien, ya que solamente contamos con el sueldo de Marco y se nos va un poco de presupuesto ya cuando este auto, el último que miramos, el Honda Civic, ya estaba cerca de los $40,000, es muchísimo. Así que nos tiraremos de vuelta por el Toyota Corolla, así que veremos, veremos. Todavía no está nada dicho. Los que estoy dibujando. A ver. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene los dientes así? Porque como que está derretida y hizo una carita. Está derretida. Sí, con los trabajadores que cuida y el que está en YouTube. Y bueno, amigos, entonces así la cosa. Vamos a pensarlo bien, pero sí o sí, más adelante veremos cuándo agarramos el auto. Pero bueno, no va a ser algo de alta gama, ya se sabe, ¿no? Va a ser algo básico y que se ajuste a nuestro presupuesto. Así que, no básico, porque Marco no quiere básico, al menos quiere que sea más o menos... como una troquita. Estefanía quiere una troquita. No los alcance, hija, para una troquita. Sí, tenemos que hacer muy famosos en YouTube y ganar mucho en YouTube para comprar una troquita. Pero bueno, no es el caso, así que bueno, amigos. Vamos a comprar algo de precio más o menos bajo, pero... No. Algo más amigos, o menos full. Amigos, como una canción que dice money, money, money. Money, money, money. Y bueno, así que bueno, nos vemos la próxima. Recuerden suscribirse, dar like y comentar acá abajo. Bye, bye. Bye, bye. Come money, money, money. Están chistosos. Están chistosas.